Hola amigos de nuevo, nueva receta. Vamos a hacer una ensalada de rúcula sobre un carpaccio de higos. Así tal cual, sencillísimo. Y pasamos a los ingredientes. Yo voy a utilizar 6 higos de un tamaño pequeño, mediano. Ya los tengo bastante, están bastante maduros, ¿eh? Un poco de aceite de oliva virgen o virgen extra. Un poquito de reducción balsámica Pedro Ximénez, un poquito de sal del Himalaya, rúcula, de esta que ya va lavada, preparada y todo en la bolsita, unas lascas de grana padano que también vienen así ya preparadas, unas lonchas de jamón serrano y luego unos piñones y tenía, la verdad, no sabía qué hacer con ellas. Unas laminitas de almendra y pues también las voy a utilizar un puñadito, que primero lo voy a tostar, ¿eh? Voy a tostar las almendras y los piñones un poquito en la sartén. A ver, eso no lo voy a grabar porque todos sabemos poner una sartén, un pelín de aceite y tostar unos frutos secos, es darles un golpecito de calor. Lo podemos hacer igual en la sartén que la freidora de aire, está la fryer. Yo lo voy a hacer en la sartén, ¿eh? Y nada, pues con estos ingredientes vamos a nuestra receta de hoy, riquísima y muy buena y muy sana. Así es que vamos a ello. Bueno, he dicho que no lo grababa, pero bueno, tampoco me cuesta tanto. He puesto nada, un poquito de aceite vegetal, aceite de girasol. Fijaros, nada, mojar solo el culito de la sartén. Cogí una sartén pequeñita al 5 sobre 9 y voy a ponerle un puñadito de almendras. En mi caso, pues son en laminadas. Si las tenéis enteras, pues enteras. O si no las queréis tostar, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Lo que sí, le voy a dar un puntito de sal, de esta del Himalaya. Porque sea para todo la. Muy poquita, fijaros, nada, he puesto muy poco. Así es que, pues nada, voy a un ratito a tostarlas y luego, pues tostaré unos poquitos piñones. ¿Veis? Les he dado ya un golpecito y las tengo tostaditas, las voy a retirar ya y voy a hacer lo mismo con los piñones. ¿Veis? Tengo ya reservadas las almendras tostaditas. Con ese poquito de sal del Himalaya y ahora pues lo mismo, he puesto un poquito de. Voy a poner bastantes piñones porque nos gustan mucho. Por lo menos a mí me encantan los piñones. ¿Vale? He puesto como medio botecito. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a darles. ¿Veis? Esto se tuesta enseguida. Incluso no le voy a poner ni sal, porque como aún queda del que le en la misma sartén donde he tostado las almendras, ¿veis? Fijaros que no he cortado el vídeo ni nada y el piñón ya está prácticamente tostado. Así es que le voy a quitar el fuego ya y reservamos también. Vale, amigos, ¿veis? Ya tengo 5 pelados. Vamos a pelar, procedemos a pelar, quitarlos la piel. Yo es que los tengo ya muy maduros, ¿eh? Pero bueno. Lo que nos interesa es lo de dentro. ¿Vale? Pelamos. Ya tengo los otros 5 pelados. ¿Ven? Le quitamos bien la piel. Estos ya digo, están muy maduros, se me deshacen un poco, pero no es problema porque los vamos a hacer en carpaccio que los vamos a chafar. ¿Vale? Pues nada, ya los tenemos quitada la piel y vamos al siguiente paso. Vale, ahora veis, hemos puesto. A ver, yo he hecho un trocito ya, porque voy a hacer dos presentaciones, una así individual y la otra pues en un plato más grande para varias personas. Papel de este de sulfurizado, de horno o un plástico de este de cocina, ¿eh? O ya no, que no me sale ahora el film transparente, ¿eh? Lo ponemos aquí
Y con la mano mismo, porque es que estos están muy, muy, ya están muy maduros. Pero si no, pues veis, con la mano mismo. O bien con un rodillo, lo hacemos lo más finito posible, lo más fino posible, ¿vale? Y de aquí lo he hecho lo más fino ya posible, lo llevamos, ya digo, es que están muy maduros estos, pero bueno, que todo tiene solución. Lo trasladamos al plato de presentación y ahora pues le damos la forma del plato. No pasa nada. Y luego pues limpiaremos, lógicamente, el plato antes de terminar. ¿Vale? ¿Veis? Los tenía ya bien trituradito. Y ahora pues dejarme que extienda, que lo extienda bien por la base del plato de presentación. Vale, ¿veis? He extendido bien nuestro carpaccio de higo. Le voy a poner unas gotitas, ¿veis? Gotitas de aceite de oliva virgen y una pizquita de sal del Himalaya. Fijaros, nada, ¿eh? Cuánto apenas. Cuánto apenas. Antes de continuar con el resto de ingredientes. Después ya, pues pondríamos, por ejemplo, ya como lo queramos decorar. Pondríamos la rúcula alrededor, por ejemplo, de nuestro carpacho, así si no nos queda muy redondito, pues siempre lo podemos disimular. Le vamos poniendo y vuelvo. Vale, ¿veis? Tengo aquí las lonchitas de jamón. Les he quitado la grasa, que nosotros no queremos la grasa. Vale, y las he cortado pues a como a unas tiritas y las voy poniendo encima de la rúcula, por ejemplo, así. A trocitos, voy a quitar estas más pequeñas para la otra presentación. Y el jamón, pues nada, lo ponemos, vamos decorando con el jamón serrano, así por encima de la rúcula. Y también ahora cogemos nuestro queso en glascas, que vienen ya estos paquetitos, y vamos a ponerlo por encima también. ¿Veis? Pues cogemos unas glascas, las ponemos por encima del carpaccio. ¿Veis? Unas poquitas. ¿Vale? Y pues una vez tenemos esto, vamos a coger las almendras que habíamos tostado y también pues las ponemos por un puñadito por encima. Fijaros qué bonito nos va quedando, ¿eh? Y qué saludable. Unas almendras. Tenemos aquí también los piñones. Pues nada, puñadito de piñones. También. Esta ensalada pues podría ser para dos personas, por ejemplo. Porque, a ver, está muy finito. Y vamos a terminarla pues con un detalle bonito. Y bueno, voilà. Aquí tengo, bueno, ahora haremos este individual. He hecho con unos trocitos de jamón como una rosa, ¿vale? No soy muy de trabajos manuales, pero bueno,
Lo hemos puesto aquí en el medio y ahora pues simplemente pondríamos un poquito de aceite de oliva, muy poquito, un poquito de sal del Himalaya. A ver, yo hoy he puesto sal del Himalaya porque parece que le da y aparte un poco de color. La diferencia entre la sal del Himalaya y la sal común que utilizamos nosotros simplemente es que la sal esta del Himalaya se obtiene de los montes Himalayas de la zona pakistaní. Y la diferencia con la sal común es que la sal del Himalaya no está sometida a ningún procedimiento de refinamiento posterior a su extracción, con lo cual pues mantiene todos los numerosos minerales que hay presentes en la sal pues de manera natural. Con lo cual, por ejemplo, muy importante el hierro, que es lo que le da el característico color rosado. Y esa es la diferencia entre una sal y la otra. Vamos a ponerle con cuidado siempre la sal, con precaución. ¿Vale? Le damos. Y ya a mí, por ejemplo, me gusta, ya para gustos colores, le voy a dar un toquecito de crema balsámica de vinagre Pedro Ximénez, pero más casi por decorar. Así, voilà. Y fijaros qué ensalada de rúcula sobre carpaccio de higos. Esta sería pues una presentación, por ejemplo, para dos personas. Y ahora pues vamos a hacer otra presentación original. Hemos puesto en la base el carpaccio de higo, un poquito. Le he puesto encima una poquita de rúcula. Y pues nada, ponemos el queso, unas lasquitas de queso. También le pondríamos los piñones y las almendras, unas almendras, un topping así de almendras, quedaría muy rico, un topping de almendras, he hecho demasiadas, pero bueno, eso para picar siempre entra bien, unos piñones, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿veis? Le he puesto alrededor trocitos, he cortado trocitos de jamón serrano alrededor de la copa y luego he puesto uno ahí un poco embolicado. Le damos un pelín de aceite de oliva virgen o virgen extra o cual queráis, porque ahora, ¿vale? Una poquita de sal rosa, de esta de que es muy fina esta sal, y el poquito en proporción, claro, la crema balsámica reducción de Pedro Ximénez, unas gotitas, y ya lo tendríamos, dos presentaciones espectaculares. Tendríamos la ensalada, como he dicho, para dos personas, más o menos, o presentado original en una copa individual, pues como entrante o como un aperitivo. Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado esta receta. Si os ha gustado, pues os agradecería me dierais un like. O también podéis suscribiros al canal Las Cocinillas del 63. También podéis darle a la campanita para que os haga un aviso cuando subamos otra receta. También deciros que esta receta está hecha con el ingrediente que es común a todas mis recetas, que es una sonrisa, y cocinar para los nuestros con todo el cariño. Y así pues nada puede salir mal. Así es que vamos a dar cuenta de este platazo espectacular de ensalada de rúcula
sobre carpaccio de higos. Y también pues vamos pensando a ver cuál va a ser la próxima receta. Así es que comiendo y pensando. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.